De abrir y cerrarlo, que nos van a dar lugar a solos muy distintos, desde solos con un sentido más uniforme y rítmico, a otros en los que vamos a enfatizar ciertas notas y ciertos registros. ¡Vamos a por ello! Pisar a fondo el guagua y utilizarlo a golpes de negra es quizá una de las formas más usadas dentro de este recurso. Seguramente la primera vez que pusimos el pie encima de un pedal de guagua lo haríamos de esta manera, ya que es bastante asequible que podamos estar tocando y que al mismo tiempo mantengamos un ritmo uniforme en el que abrimos y cerramos a ese tempo de negra. De esta manera vamos a poder hacer solos y riffs muy muy rítmicos manteniendo nuestro pedal en ese tempo de negras. Si no has practicado mucho con el guagua, lo mejor es empezar tocando en líneas muy sencillas en las que, por ejemplo, vayamos también tocando a negras, es decir, que pisemos justo el pedal de guagua en el momento en el que tocamos una nota en el mástil. Es una manera de soltarnos que vamos a poder ir haciendo cada vez un poquito, tener más libertad combinando otros patrones rítmicos como por ejemplo las corcheas, semicorcheas o incluir silencio, ¿no? Vamos a poder romper esa uniformidad que teníamos en el ejemplo 1 y tener más libertad a la hora de tocar. De esta manera vamos a poder enfatizar ciertas notas y vamos a poder enfatizar ciertos pasajes, o cuando repitamos licks, pues abriendo y cerrando el guagua, vamos a crear un contraste entre un sonido y otro. Así, de esta manera vamos a tener libertad para abrir el guagua en determinadas notas que queramos enfatizar, por ejemplo, dándoles un sonido más chillón y estridente, ¿no? Si por ejemplo estamos repitiendo algún pasaje, pues lo que vamos a crear es un contraste abriendo y cerrando el guagua. El guagua como filtro. Vienen a la mente guitarristas como Jimmy Page o Michael Schenker, que consiguen sonidos y ecualizaciones muy distintas simplemente manteniendo el guagua en una posición fija. De esta manera lo que vamos a buscar es una posición fija del guagua en la que vayamos buscando un determinado registro, una determinada ecualización que en ese momento no suene bien. Sonidos muy distintos.